El cardenal Juan Luis Cipriani celebró la misa dominical en la Catedral de Lima. En su homilía animó a los fieles a practicar la penitencia, la oración y la limosna durante la cuaresma. Durante la misa dominical, el cardenal Juan Luis Cipriani animó a los fieles a vivir intensamente el tiempo de cuaresma, poniendo en práctica la penitencia, la oración y la limosna, esperando ese camino de pasión, muerte y resurrección de Cristo en Semana Santa. Verás cómo la cuaresma te trae a ti y a mí un espíritu nuevo, un corazón nuevo, y de esa manera la Iglesia seguirá iluminando con su paz, con su serenidad y con su verdad. Asimismo, el también arzobispo de Lima pidió a los peregrinos a estar más unidos a Jesús en el tiempo de la cuaresma. Acuérdate de que estos días tenemos días de abstinencia, tenemos días de limitar un poco ese reclamo del cuerpo que quiere esclavizarte, reclamos del alma que también hay que someterla con la humildad. En otro momento, el cardenal Juan Luis Cipriani transmitió el aprecio fraterno del Papa Benedicto XVI a todos los peruanos. Transmitirles todo el cariño y las oraciones y la bendición del Santo Padre por todo el pueblo peruano y por esta iglesia en Lima. La ceremonia eucarística fue concelebrada por los obispos auxiliares Monseñor Adriano Tomasi y Monseñor Raúl Chau, así como sacerdotes de la Vicaría Episcopal 1. La misa se desarrolló en la Basílica Catedral de Lima.